Dicen que en el harén hay cientos de mujeres, encerradas y ocultas a los ojos de los hombres. Debe de ser más secreto que Alamut. Pero donde hay más emoción, te juegas el cuello. Observemos el panorama. Dicen que en el harén no entra ningún hombre salvo los eunucos y el propio califa. Yo no soy ni lo uno ni lo otro. Veremos qué ocurre. Ni lo pienses. Sigue tu camino. Muy acogedor. Tendré que encontrar otra forma de entrar. Cae. Cada día tiene menos seguidores. Gabija es una gran mujer, Farah. Lo era. Mientras vivía al Mutawakil. Pero su hijo no fue el sucesor y ella ya no pinta nada. Cuando baje la marea, ¿te dejarás arrastrar al mar con ella? No me gusta meterme en asuntos políticos, Narrin. Venga ya. Sabemos lo que eres. Basta. Los nuevos eunucos llegarán de un momento a otro. Recíbelos en la entrada, Máquira, y procura no meter la pata. Vamos, Narrin. Nuevos sirvientes son caras nuevas para el harén. Si tuviera un uniforme de eunuco, podría colarme con ellos. Enséñamelo todo. Se me cierran los ojos. Un uniforme de eunuco recién confeccionado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Se me hace tarde. Prometo que no tardaré, Sayidi.
لا تجعلني أتطرق إلى الحديث عن أولئك الرهبان. إنهم يشربون وينشدون ويرقصون طوال الليل. سيؤول الحي حقا إلى الخراب. وصلت دفعة جديدة من الفستق مع قافلة داماس عند سعيد في الكنح. Yo lo veo terminado. ¿Qué? ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Llamad a la puerta! ورثنا إخباره وعليك نقل ما قلته بحرص كلمة كلمة. في الأمر كان مقطعا. Aprieta un poco el pecho y la barriga. Espero que esto funcione. No es por... ¡Tamahal! ¿Te conozco? No lo creo. Hoy es mi primer día. No quiero llegar tarde. ¡Makira! ¡Assalamu alaikum! ¿Lo conoces, Makira? Pues... ¿Cómo? ¿Ya te has olvidado de mí? No, no, lo siento. Ha pasado mucho. Está bien, no te preocupes. Mi cara es fácil de olvidar. No como la tuya. Farah me está esperando. Entre tú y yo, le tengo miedo. Por favor, no hagas que me retrase. Déjalo entrar, Abbas. Baraka alaufiki, Seidati. ¿Qué estás haciendo? ¡Makira! Solo estaba... ¡Colándote en el despacho de Cabija! ¡Tú no eres un eunuco! ¡Vete o se lo digo a Nasrin! ¡O se lo digo a Farah! ¿Decirles qué? ¿Que me dejaste entrar? Me imagino que eso no les va a hacer mucha gracia. Eres una cajaramana, ¿no? Te ocupas de todas las necesidades de las concubinas. ¿Alguien te pregunta lo que necesitas tú? Alguien que no te juzgue. Alguien cuya presencia aquí puedas olvidar. Tiene que haber algo que necesites, Makira. O que desees. Sí hay algo. Abbas, el de la puerta, solo tiene ojos para Farah, la Umm al-Walad. A mí nunca me mira. Pero Farah usa una pintura que le agranda los ojos. Y si yo pudiera tenerla, creo que podría... No digas más. Estoy a tu servicio. ¿Dónde se encuentra esa pintura? En el almacén. Pero no puede entrar nadie más que Nasrin. Farah se lo confía todo a ella. Incluso su poción mágica. ¿Farah tiene una poción mágica? Hace que Nasrin la lleve... Y se la pide cuando quiere un sorbo. Luego le huele mal el aliento. Pero yo daría cualquier cosa por probarla. Y la probarás. Y a cambio, Makira, ¿qué me vas a dar a cambio? La llave de ese despacho.
pintura de ojos y poción mágica. Tus deseos son órdenes. Pintura de ojos y poción mágica. Hay que ver. ¿Qué será esta poción mágica? Ah, ya veo. Alcohol. Agrandarme los ojos mejoraría mi disfraz. No, Basim, céntrate. Necesitas la llave. Pintura y poción conseguidas. Ahora a por la llave. Aquí tienes. ¡Oh, gracias! Las demás dicen que soy muy joven para usar pinturas y pociones, pero no lo soy tanto como para ignorar por qué las usan. ¡Claro que no! ¿Y la llave? Si saben más que yo, es solo porque todas han leído ese libro, El jardín y sus misterios. Trata sobre biología, el cuerpo y sus secretos. Tiene muy mala fama. ¿Tú lo has leído? No. Farah lo guarda en las estancias del califa, que están en la azotea y estrictamente prohibidas. Máquira, teníamos un trato. Por favor, solo pido que cojas el libro y lo traigas a mi habitación. Está en el extremo este, a la izquierda. Ah, vale. Pero luego, la llave. Pintura, poción y ahora quiere libros impúdicos. Yo quería hacerme pasar por sirviente, no serlo. Señor. Oh!
Tiene que haber otra entrada. Estancias dignas de un califa. El jardín y sus misterios. El título no desvela mucho del interior. Supongo que esa era la idea. La ambición de Abu Abdalá no conoce límites. Pero Farah, ¿es que aún se cree que va a ocupar el trono? ¿No conoces a su madre? ¡Tú! Puede que Kabija sea poco estricta con los retrasos, pero yo lo soy bastante. Lo siento, Farah. No volverá a ocurrir. ¿Farah? Para ti es Seidati o Umar Balad. Ocúpate de tus quehaceres. أتعرف تلك المشكلة عن تقلبات الحصص التموينية؟ يشق علي تذكر الإجابة. سأفكر في الأمر مالياً. لا أعدك بأنني سأحلها، لكن من يدري؟ Aquí tienes. Disfrútalo. Espero que no me venga con más encargos. Creo que he creado un monstruo. El libro está en tu habitación y... ¿Se me ven los ojos más grandes? ¡Enormes! Máquira, quiero la llave. ¡Esta poción te da confianza! ¡Me siento como si pudiera comerme el mundo! Sí, ya conozco esta poción. Teníamos un trato, Máquira. Dame la llave ya. ¡Espera! Tienes que devolverle la poción a Nasrin. Farah se pondrá furiosa si ve que no está. Entonces tendrás la llave, lo juro. Bien. Bebe un poco de agua hasta que vuelva, por favor. Es la última vez, Basim. Ponte en tu sitio. Vuelve a tu sitio. La poción ha vuelto a su sitio. El mundo está en orden. Y ahora conseguiré la llave aunque tenga que quitársela a Máquira de las manos. ¡Ya está! ¡He terminado! ¡Gracias! Es curioso. Me duele un poco la cabeza. ¿Qué pasa ahora? ¡Que me des la llave! ¡Ah! ¡Sí! Es que no la tienes. ¿Te da miedo, Kabija? ¿O qué? ¡No, no! Ha caído en desgracia. Todos lo dicen. Solo estaba divirtiéndome. Aquí tienes. Por fin. Voy a buscar respuestas. Recuerdo este perfume. Lo olí en el bazar. Y quizá también en el harén. ¿Quién lo llevaba?
Una horquilla de Ning. ¿Cuándo la consiguió Cabija? Un mapa del califato y de Alamut. De su grandiosidad, la sala está casi vacía. Parece que faltan cosas y tampoco está Cabija. ¿Qué ha pasado? ¡Han envenenado a Farah! Con el que venía, vi que Nasrin se la daba. ¿Qué es esto? ¿Qué le has dado? Es lo que bebía siempre. Ella me pidió que se lo diera. ¡Es inofensivo! ¿Te parece inofensivo, Nasrin? Tienes que irte ya. Dame la llave. ¿Y qué le ha pasado a ella? Yo... No tendrías que haberme dejado sola con ese frasco. ¡Registraré las salas! ¡Y tú, conmigo! ¡No he sido yo! ¡No he hecho nada! ¿Qué has hecho? Tranquilo. No nos buscarán a nosotros. Estarán muy ocupados con el libro de la habitación de Nasrin. ¿De Nasrin? El jardín y sus misterios. Nada impúdico, solo un estudio de las plantas de aquí. Sus propiedades cosméticas, medicinales, venenosas. Belladona, una planta letal. En pequeñas dosis embellece los ojos. Lástima que tuviera que gastarla toda con ella. ¿Qué? ¿Ya viste a Farah y a Nasrin envenenando los oídos de todo el mundo con rumores falsos sobre mi señora? Cabija. Una muerta. Otra caída en desgracia. Ahora nadie las escuchará. Yasila, ¿qué eres tú? Alguien leal. En ausencia de Cabija, defiendo su trono de quienes quieren apartarla. Su despacho está vacío. Te ha abandonado, Máquira. Sirves a una mujer desleal. Regresará del palacio en cuanto haya pasado el peligro. No tenías que haber dicho eso en voz alta. Da igual. Jamás la encontrarás. Ahora, compórtate. Hay niños delante. Por cierto, me gusta tu uniforme. Te queda bien. No puedo hacer nada por Farah. Pero si Cabija es la cabeza de la Orden, puedo evitar el dolor de quienes aún pueden sufrir por su causa.